Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, del 10 al 23 de septiembre en Ciudad Bolívar, Usme y Soacha. Muestras audiovisuales, conferencias, foros, talleres, música, invitados nacionales e internacionales. País invitado, Ecuador. Mayores informes, www.ojoalsancocho.org. Organiza Sueños Films Colombia. Bueno, yo creo que es que el mismo nombre también lo dice, ¿no? El Ojo al Sancocho es como la oportunidad de reunirse entre amigos, entre hermanos y aprender el uno del otro, ese intercambio de conocimiento, porque a la final nosotros no venimos aquí tampoco a impartir la verdad absoluta sobre el cine latinoamericano, venimos a aprender, yo creo que a escuchar, a escucharnos y eso es lo que hace muy hermoso este evento, ¿no? Tenemos como un planteamiento de que hay que iluminar las canchas, hay que iluminar las partes oscuras de la ciudad y llevar la imagen para que las personas se transformen, ¿no? Y creo que este tipo de festivales permiten eso, permite que esa cancha olvidada en donde según eso se meten los chicos viciosos, pues nada, prendan las luces, prendan un videobeam, agrande la pantalla para ver los chicos qué van a hacer, si se van a otra parte oscura o si se quedan a ver lo que está pasando. Yo creo que este tipo de metodología debe ser la integración de la comunidad a estos eventos. Parece muy buena la forma en la que mezclan a los invitados especiales, nacionales, internacionales, con la misma comunidad. O sea, la misma comunidad se da cuenta, se integra con la gente que está ahí, pregunta, y yo creo que es una forma sería como de reclutar o por lo menos de clavar la espina en la comunidad, haciéndoles saber que ellos también hacen parte de ese festival, que ellos son incluso la parte más importante y que ellos también pueden hacer parte de él y pueden incluso hacer parte de Ojo al Sancocho para este tipo de eventos. Está muy bien para la ciudad, digamos, está muy bien para los barrios, creo que esta metodología está muy bien para la gente, porque obviamente Bogotá es millones de personas, ¿no? Creo que es la única forma de llegar a los medios, de llegar a la gente, es como una semana como esta. A mí me gusta mucho este festival de Ojo al Sancocho. Este festival no se parece a nada que tengamos en México. Hay un festival allá que se llama Contra el Silencio Todas las Voces, que sí muestra materiales similares, pero no tiene el vínculo comunitario que tiene el Ojo al Sancocho. Y el trabajo con la comunidad, que es tan importante. ¿Qué importancia que existan estos festivales? Por supuesto, los niños se sienten importantes, sus trabajos se exhiben, hay un premio UNICEF Colombia para las mejores producciones, y entonces, bueno, por los chavos, y sobre todo los chavos que viven en condiciones difíciles, pueden encontrar un camino de construcción de su propia vida de una manera positiva, de una manera que los ayude a desarrollarse como personas, que los haga sentirse seguros de sí mismos, que colabore con su autoestima, y bueno, eso finalmente pues, va a ayudar a construir en el futuro una mejor sociedad. Bueno, de la primera versión lo venimos apoyando, es un festival que año tras año ha mostrado su nivel, se ha dado a conocer no solamente a nivel digital sino nacional e internacionalmente, es el trabajo de nuestros jóvenes de Ciudad Bolívar y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de este festival de Ojo al Sancocho. ¿Cómo considera que este festival ayuda a los jóvenes y a la unión de toda la familia? Bueno, en el sentido de que a través del audiovisual se puede integrar la comunidad, usted lo ve en el día de hoy, tenemos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en torno a una muestra audiovisual, es muy importante el cine alternativo, el cine en general,
es un espacio de encuentro familiar y creemos que en Ciudad Bolívar es importante que la gente también tenga la posibilidad de ir al cine o que el cine llegue a ellos. Pues me parece bueno, una buena oportunidad para ver buenos videos y para que la gente se informe. Después del festival, pues, ver buen cine, escuchar a los vientos de San Jacinto ahorita en la apertura y pues nada, me parece muy buen festival porque genera inclusión social. Nosotros desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde la cooperación, creemos que es muy importante fomentar y ayudar en la medida de lo posible este tipo de actividades porque, como decían antes, favorece la inclusión, favorece el practicar la cultura y el no olvidar que el acceso a la cultura es un derecho humano. El Centro Ático va a premiar el mejor guión de este festival de la Sinfónica. Que hay una gran necesidad de poder compartir cine, para ellos invitados internacionales, de poder aprender, de tener un intercambio cultural con otros colectivos, de poder crecer, de poder visibilizar estas periferias, estos barrios, de poder reconocerlos. Y bueno, pues agradecemos a los colectivos que han estado en Usme y que han estado en San Cristóbal y en Kennedy, que su año trabajando todos esos días con el festival. Gracias a todos los que están presentes, una bienvenida. Todos estamos ansiosos porque arranque el festival, porque arranque la película también, que muchos de los niños están expectantes al día de hoy de ver todos nosotros, porque es un lanzamiento que se hace, que también es un gran honor que nos dan a la localidad de Ciudad Bolívar, al Festival Global Sancocho, hacer el lanzamiento de la película Pequeñas Voces del director Leandro Carrillo. Creemos que la autosostenibilidad o la autosustentabilidad, mejor hablándolo desde ese punto de vista, no se consigue solamente con el autofinanciamiento o con la gestión o con el patrocinio, sino que es una confluencia de diferentes sectores para que los procesos locales realmente surjan. Entonces, lo que queremos con este foro es un poco compartir como cuáles son esos caminos a través de los cuales logramos conseguir lo que necesitamos, encontramos lo que buscamos y podemos materializar como esos sueños que colectivos e individuales son como que los que enriquecen los procesos de transformación social. Nosotros, cuando una institución nos apoya, no lo consideramos patrocinio, sino que es un dinero público que tienen que invertir en algo público. No sé si el concepto aquí es igual, pero nosotros, cuando hay una institución detrás pública, no lo consideramos un patrocinio. Un patrocinio podríamos considerar una empresa que de repente privada, que de repente pues, quiere apoyar lo que estés haciendo, ¿no? Pero el dinero, nosotros entendemos que nuestras instituciones son públicas, manejan un dinero público que es de la ciudadanía. Y lo único que hacemos con el invisible es reclamar parte de esos fondos.
cuando uno se puede organizar, no es necesario pensar en el gobierno o en instituciones de Europa o cualquier cosa. Si uno se junta y empezamos a unirnos y a organizarnos, es posible lograr autogestión, porque la autogestión no es solamente el dinero. La autogestión es una simbología, es un concepto mucho más integral, que no corresponde solamente a un concepto que es el financiamiento, sino que corresponde al concepto de identidad, de respeto, de lograr que los recursos sean de nuestro pueblo. Es que la autogestión no es solamente lo financiero, porque a veces nos sesgamos y nos quedamos ahí en esa línea para de autogestión, es conseguir la plata pues para lo que llamamos el proyecto comunitario que vendible lo que sea. Hoy estaba en una reunión con unas mujeres y hace unos 20 días también estaba en una reunión con otras mujeres donde había un hombre, para que se me interprete lo que quiero decir. Y cuando preguntamos, bueno, en la reunión de hace 15 días, 20 días, ¿quién iba a representar a alguien, a la organización, al grupo de mujeres que estaban ahí, dentro de esa cultura que tenemos? Apareció que debería ser el único hombre que había en una reunión como de 30 mujeres. Todos decían debe haber una mesa de comunicación, otros decían debe haber una mesa de política, otros decían que debía haber una mesa de jóvenes y otros decían que debe haber la mesa de género. Se levantó una persona mayor y dijo el género debe trabajarse en todas las mesas. En la mesa de política debe haber el género. En la mesa de comunicación debe haber género, en la mesa de jóvenes debe haber género. Es decir, el género no se cuantifica por el número de mujeres que participan, que hablan. El género debe ser visto de forma transversal, como decía la compañera de España. Mi nombre es Juan Pablo Acosta, yo también estoy estudiando comunicación social y periodismo. Me motivó a participar en Ojo al Sancocho porque hace más o menos 20 años estuve muy cerca de un grupo de la Escuela de Liderazgo Juvenil. Soy Carlos Vázquez, vengo del País Vasco, curiosamente de donde nacieron los padres de Bolívar. Soy realizador audiovisual, investigador de Barranquilla. Bueno, mi nombre es Marcela Vizcaíno, yo también vengo de la Universidad del Norte. Sobre el maltrato de las mujeres. Esta escuela es como una especie de sede de Sueños Films. Aquí nos enseña la profesora Janet, el profesor Chemi, el profesor Daniel, y nos facilita todos los materiales para nosotros poder trabajar, nos enseñan a grabar, a usar la cámara, a editar, ya tenemos varios videos grabados.
aquí estamos en el colegio ICES, que es una de las 10 mejores experiencias de Latinoamérica en educación popular. Es un colegio que no tiene puertas, que no tiene uniformes, y es una cuna, como le dijeron en el bus, una cuna de atletas. Aquí salen los mejores, uno de los mejores atletas pues, del país, que nos representó el Beijing, que se llama James Rendón. Fundamental es que nos interesa conocer cómo era el festival Ojos de Sancocho y también impartir los talleres que estamos haciendo ahora. Conocer un poco la realidad de Colombia, traer los trabajos de la Escuela Popular de Cine que tenemos en Chile, que está recién comenzando, y también compartir nuestra experiencia de lo que ha sido allá el comienzo de la Escuela Popular, el festival, los centros audiovisuales populares. Sí, también la motivación es de una vez por todas empezar ya con la unión latinoamericana en torno a lo que es el cine popular. Libertad, para ustedes, ¿qué es libertad? Estamos alejados, ¿no? Estamos, a veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, del brasileño, mucho menos, ¿no? Sí. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Para los chamos allí, para la gente. Sí. Participan en ritos macabros.
Tobago, the poster? Sí. My name is Marianne Evans Loam, and I am an artist who lives in the United States. I live in Lawrence, Kansas. I came to be in the festival because it is a community festival, and community is important to my work. I think that art is a way to have community and to be with other people. When we were in the United States, and say we are coming to Bogota, Colombia, everyone is worried. The reputation of Colombia is kind of poor, you know. People know it for guerrillas and drugs. So be careful, be careful, be careful. And when we came to customs in your country, I gave them the address of the festival in Ciudad de Bolivar, and the customs man said, what? You have friends here? And I said, yes. And he said,